Capitán Browning, es impensable que dos agentes de policía dejen escapar ante sus narices a un delincuente de 3¼. Es indignante. Es increíble. Es escandaloso. No debe infravalorar a ese hombre, senador. Tiene 7 vidas, como los gatos. Entonces necesitamos un perro que tenga 14 vidas. De acuerdo, lo buscaré enseguida, senador. Enseguida. Capitán, debe encargárselo al mejor de sus hombres en el servicio especial. Sin explicarle demasiadas cosas. Si esto se sabe, tendré que presentar la dimisión. Creo tener el hombre que necesitamos, senador. Bien. Y avíseme en cuanto su agente le haya entregado a Tony Roma. Sí, señor. ¿Sí? Buenos días, señora. Soy representante de la firma Simpson y he venido a mostrarle la nueva Vortex, la aspiradora que ganó el primer premio en la Feria de Electrodomésticos de Atlanta. No me interesa, gracias. Pero oiga, ¿es usted sordo? Creía haberle dicho que no me interesa. Sigo siendo representante de la firma Simpson y lo siento, perdone. Discúlpeme, pero, si me permite introducirme en su casa. ¿Cómo se atreve a entrar violentamente en mi casa? Preciso que vea usted esta joya. Le he dicho que no me interesa, le ruego que se vaya. No, 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 esto no es me interesa. Es una joya de la técnica absoluto. Moderna. Por favor, mire qué maravilla, señora. Escuche ese rumor silencioso, esta maravilla. Lo limpia pero, todo a fondo. Ahora, con la demostración que voy a hacerle, no usted podrá comprobar de mi casa la extraordinaria eficiencia de esta pequeña. Váyase, váyase. Hace 20 años, 20 años que nuestros técnicos trabajan en ella. ¡Salga 20 de años mi casa! De estudios e investigación para poner a punto esta joya imprescindible en todas las familias. Y funciona pila, señora, a pilas. No una serie interesa. De pilas cargadas no con radioisótopos RH negativo. Se lo acciona una estoy microdinamo dispuesta. Que transmite los impulsos a una polea galvanoplástica. Bien, ya está el sofá. Ahora pasemos a las cortinas. Y observe por bien, favor, señora. No la Vortex aspira tanto sobre superficies cóncavas como convexas. Por no hablar de las troncocónicas, esféricas y cilíndricas y trapezoidales. El 50% de las mujeres americanas usa este portentoso electrodoméstico. Bien, y según una reciente prospección de mercado, el 58%. La mujer del presidente de los Estados Unidos ha declarado que la Casa Blanca no es blanca porque sea blanca, sino porque la aspiradora Vortex vuelve inmaculados todos los ángulos de la susodicha casa. Vea, señora, cómo aspira. Vea qué potencia de aspiración. Y además una sola Vortex que termina las aspiraciones de lo que pueden aspirar cualquier otra inmediatamente. Toda la escalera se la limpia de polvo, señora. No, 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 sí, sí, favor, sí, sin no. cumplidos. Venga, 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 venga a ver cómo limpia todos los escalones. No, 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 no quiero toda ver la escalera nada. Limpia por en un salto. No quiero ver nada, como se lo voy y a decir. Y el cuadro por delante y por detrás. Procure entenderla demasiado por la tela, no váyase, se vaya a quedar váyase, solo se lo con un ruego, arco. Váyase. ¿Qué podría está, hacer para que aprecie esta verdadera que joya? ¿Qué demostración hacer? Ahora le ruego que se vaya, por favor, váyase. ¿Quién canta ahí? Ese es mi papagayo. ¿Su papagayo? ¿Sí? ¡Vamos a quitarle el polvo al papagayo! No, 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 sí, 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 sí. ¿Tony Roma? Sí, señor. Termina de peinarte y acompáñame. ¿Pero usted quién es? Policía. ¿Policía? ¿Debo prestar alguna declaración? Y que lo digas. ¿Que lo diga yo? Por amor de Dios, yo soy cantante y bailarín de rock and roll. Por favor, ¿no podría usted perdonarle por una vez? Es tan bueno y tan cariñoso. Mira, guapa, este a base de cariñitos te iba a sacar todas las joyas, incluidas las muelas de oro. ¿Está claro? Vamos, en marcha. Goodbye, my love.
Adelante. Y esto es un regalo de los servicios especiales de la policía, madame. Adiós. Tony. Yo lo que no comprendo es por qué razón a mí, que estoy especializado en otras misiones, me han confiado la de detener a un mamarracho como tú. Sí, sí, usted me ofende, pero mamarracho viene de mamar. Mamar significa comer. Y naturalmente Gladys quería comerme porque yo estoy para que me coman. Y tú a cambio vas y la robas. Bueno, decir que robo es un poco exagerado. Digamos que cojo alguna cosilla como compensación a mis prestaciones y entonces diremos la verdad. Yo necesito trabajar, llevar dinero a casa para mi pobre madre que lleva 40 años en América y aún no sabe decir yes. No podrías encontrar un trabajo limpio. Es lo que estoy buscando hace mucho tiempo. He mandado mi currículum con fotos, estatura, color de pelo, a Hollywood, California, porque tengo la aspiración de hacerme actor, cantante, imaginativo. Pero me han dado la callada por respuesta. ¿Pero tú no eres americano? Oh, verá, yo soy anglo, italo, paraguayo, sí. Mi padre era inglés, alto, rubio, con ojos azules. Mi madre es napolitana, morenita ella. ¿Y lo de paraguayo? Un amigo de la familia que estaba siempre en nuestra casa. Dicen que se parece a mí como dos gotas de agua. Excelencia, ahí hay una estación de servicio, a la derecha. Sí, la veo, sí. Es que tengo la necesidad de hacer una necesidad. Ah, ¿quieres ir al baño? Yes, sir. Little present for you, baby. Tony Roma. Ya. Yeah. Amigo. Ya. Yeah. Tú eres famoso por haberte escapado siempre que te echan el guante. Recuerda que yo soy famoso porque no se me ha escapado nunca nada, ni siquiera un estornudo, ¿está claro? Ok, teniente. Quiero oír tu voz. Habla, cuéntame tu vida. Así no me aburro. Sí, mi vida ha sido una constante búsqueda de un trabajo digno. Pero nunca tuve suerte. Hasta cuando fui a Hollywood, me persiguió el Balfario. Cuando me presentaba para hacer una película, todo el mundo se entusiasmaba, enloquecía. Pero el reparto ya estaba completo y tenía que hacer de figuración. Fui a hacerme una prueba para Gris, que modestamente me iba como a nadie. Pero John Travolta, que tenía recomendación, me pisó el papel. Mala suerte. Nada más que mala suerte. Y sin suerte en este mundo, no se puede llegar a ninguna parte. Y yo la tengo tan perra, que si pusiera una tienda de sombreros, la gente nacería sin cabeza. Y si pusiera un circo, me crecerían los enanos. Mala suerte. Mala suerte. Es verdad, tienes mala suerte, amigo. ¿Nos vamos ya? Ven aquí. Intenta escaparte ahora, anda. Capitán Browning. ¡Ah, teniente Parker! ¡Fantástico! No sé cómo agradecérselo. Sí, enseguida mando a alguien. ¿Dónde? Garaje, Frost 312, calle 58. Y gracias otra vez, teniente.
Enhorabuena, Parker. Ya puede irse a disfrutar sus vacaciones. Sí, sí. Y no se preocupe. Muy bien. ¿Quieres saber la novedad? El teniente Parker, de Servicios Especiales, ha cogido a Tony Roma. Tengo que mandar inmediatamente un par de hombres. ¿Quiere que vaya yo, capitán? No, 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 no. Tú ocúpate del caso Burgess. Vete, vete. Sargento Forrester, venga aquí, dese prisa. Tengo un trabajito para usted, capitán. Vaya al garaje Frost en el 312 de la calle 58 y que le entreguen al detenido. Calle 58, a sus órdenes. Bien, sargento. Quiero hablar con mi abogado. Supongo que su excelencia está de acuerdo, ¿o no? ¿Quién te lo impide? Estas esposas que me ha puesto. La ley americana te permite hacer una llamada a tu abogado. Aquí está el teléfono. Muchas gracias. Si no tienes una moneda, yo te la presto y paso la cuenta al Estado. Agradecidísimo. Oiga, señorita, soy el señor Tony Roma. Querría hablar con el abogado John Robert Howard. Muy bien, Tony. ¡Pamela! ¡Pamela! ¡Hola! Buenas noches a todos, o buenos días, porque aquí el espectáculo es continuo. Son 24 horas con 10... Tony Roma, quiere hablar con el señor Howard. ...y las 10 voces que hago yo. Diga. Oiga. ¿Quién habla? Al habla el despacho del abogado, señor Howard. Oiga, señorita, tengo que hablar con el abogado urgentemente. ¿Que está ocupado con un cliente? Vaya por Dios. Entonces, señorita, dígale, dígale, por favor, que me han detenido. Sí, sí, naturalmente que es una equivocación, desde luego, pero el abogado tiene que venir a declarar. Por favor, dígale que venga. ¿A dónde tiene que venir? Primer distrito de la policía. Eso es. Primer distrito de la policía. Muchas gracias. Tranquilo, Tony. Lo organizaré todo, como siempre. Gracias. Verán, hay un tipo que quiere dejar de fumar y su amigo le dice... ¿Has probado con...? Ven, necesito tu ayuda. Voy enseguida. Espera un momento. Déjame terminar de contar esta cretinada que me contó un cretino. Hay un tío que quiere dejar de fumar y entonces va un amigo suyo y le dice... ¿Has probado con caramelos? Pues sí, dice el otro. Lo malo es que no se encienden. Te advierto que todo lo que digas se puede utilizar en contra tuya. Ya le he dicho que estaba en la cama. Sí, pero la cama, la sábana y la señora eran propiedad del senador Anderson. La señora es muy guapa y yo modestamente no estoy mal. Es cuestión de simpatía. Simpatía, ¿eh? ¿Y el collar de rubíes, las dos pulseras de brillantes y el anillo? ¿Obsequio de la señora? Que a pesar de eso ha denunciado el robo. ¡El robo! ¿Dónde están? ¿A qué perista se las has vendido? Majestad, yo no voy a ningún perista. No me rebajo con esa gente. Yo trato solo con la casa de empeño. Tenga la papeleta. ¿Y qué hacías en el dormitorio de Gladys Oppenheimer? Una visita de cortesía. ¡Ah! Oficina de investigación. Capitán, es el senador Anderson. Aquí, Browning, senador Anderson. Sí, señor. Lo tengo delante de mí. Sí, señor. Como usted quiera. Sí, sí, siempre a sus órdenes. Adiós. Y ahora, mi querido seductor de pacotilla, el senador va a mandar dos agentes federales para encerrarte. Quiere darte el castigo que mereces. Primero como hombre político y después como marido engañado. Come on.
Ah, senador. Bien, capitán. ¿Dónde está ese sinvergüenza de Tony Roma? Como ya le he dicho, es preciso actuar con tacto y no quiero escándalos. Tony Roma. Pero si se lo acabo de entregar a los dos agentes que usted me ha enviado, como me dijo por teléfono. ¿Pero qué está diciendo? Yo no he llamado a nadie. Y estas bromas no me hacen gracia. Pero si era la voz exacta, debía ser un imitador. Es usted un incompetente, pero se puede ser más imbécil. Bueno, mire, al menos ha recuperado las joyas. Aquí está la papeleta. Haré que lo busquen dos de mis mejores amigos. No hará que los busque nadie, ¿me oye? ¿Y qué hago respecto a Tony Roma? Olvídese de Tony Roma. Capitán, ¿le traigo algo? ¡Sí, tráeme un par de aspirinas! ¡Ay, mis joyas, William! Están todas, absolutamente todas. No todas, Virginia. Falta mi anillo de oro. Oh, bueno, pero ese no vale nada. No te preocupes, yo te regalo otro. ¡Qué estúpida! Ese anillo vale más que toda esa bisutería junta. ¿No te acuerdas de quién me lo regaló? ¿Ni de lo que había escrito dentro? A mi querido amigo William Anderson. Siempre dispuesto a echarte una mano. Firmado Salvatore Licuti. El jefe más poderoso de la mafia. ¿Tu cerebro de gallina no comprende las consecuencias de lo que acabo de decir? ¿William? Ese anillo en manos de esa caricatura de Don Juan, amigo tuyo, que ha satisfecho tus seniles deseos amorosos, es un fusil que apunta a mi cabeza. Quiero hablar con el capitán Browning inmediatamente. Soy el senador Anderson. Ven, Grant. Venga, que nos vamos. ¡Hey! ¿Ya estáis listos? Marion, ¿todo está preparado? Sí, Alan. Venga, vámonos. Muy bien. Entonces pongo la alarma. Muy bien. Mario, te habías olvidado del pequeño Billy, ¿eh? ¡Señor Parker! ¡Ajá, señora Polifax! Vete con mamá. ¿Qué vamos a hacer con la lavadora que me vendió la semana pasada? Se come toda la ropa. Ha convertido en harapos los mejores vestidos que tenía. Señora, la lavadora Simpson es la mejor del mundo. ¿Ha apretado el botón rojo? Sí. ¿La palanca de abajo arriba? Claro que sí, ¿cómo no? ¿La azul y roja de arriba abajo? Naturalmente que sí. ¿40 grados? La puse a 40 grados. ¿Pero y el agua? ¿Le puso agua? Le digo que he hecho todo eso y que no funciona. Pues mire, yo he lavado allí hasta el perro. Grant, usted tiene serniazo, tiste marse, Simpson. ¿Pero en qué lengua habla? Es polaco. Es un prófugo de Danzig. Ya, bueno, ¿pero qué hacemos con la maldita lavadora? Señora. Ay, Dios. Marion, se me ha olvidado el diario. Deja en paz el diario. Más cosas tendrás que escribir cuando volvamos. Ay, no. Yo no puedo dormir si antes no escribo mis emociones del día en el diario. ¡La alarma! Nos veremos cuando vuelva de las vacaciones. Perdone. Sí, perdone. Claro. Mire qué cómodo. Pero será posible. Os dije a todos que iba a poner la alarma, pero no me hacéis ni caso, ¿verdad? Débora, has sido tú. Había olvidado mi diario. ¿Para lo que tienes que escribir en tu diario? ¿Y tú qué sabes? Débora, hija, aquí lo saben todos. Hasta Billy. Lee tu diario. ¿Quieres saber lo que hay escrito? Hoy, Sidney me ha mirado. Ha comenzado para mí el tiempo de las manzanas. Débora, aquí es más bien el tiempo de los higos secos. Pero bueno, ¿por qué nunca tienes una palabra dulce para la hermana de tu mujer? Porque las reservo todas para la hermana de mi cuñada. ¡Venga! ¡Bueno, pongo la alarma! ¡Sí, venga, ponla! ¡Sí, eso! ¿Y qué pasa con mi lavadora? ¡Nos vamos! ¿Y esto? Parker. Parker, tengo que hablar con usted. Es muy urgente. ¿Podemos hablar en la casa? Es un asunto un poco delicado. Sí, no somos policías, somos de Electrodomésticos Simpson. Mi familia no conoce mi verdadero trabajo. Ya. Alan, ¿qué es lo que pasa? Un minuto, querida, un minuto. Papá viene enseguida. Bien, Browning, ¿qué es eso tan importante? Tony Roma se ha escapado. ¿Y sabe cómo? Se lo voy a decir. Con el truco más estúpido del mundo. Y a usted le toca volver a cogerle. De eso ni hablar.
Yo le detuve y se lo entregué. ¿Ha visto lo que hay fuera? Perro, mujer, niños. Yo me voy de vacaciones, Browning. Me parece que no ha comprendido. El senador Anderson quiere que me echen de la policía después de 40 años de honrados servicios. ¡A mí! ¿Comprende lo que eso significa? Para mí es el fin. Tengo mujer y tres hijos. Parker, usted ya lo cazó una vez. Seguro que puede repetirlo, por favor. ¿Pero qué es lo que ha hecho tan grave ese Tony Roma? Un poco de todo. Pero lo grave, en lo que respecta al Estado, es el hecho de haberse acostado con la mujer del senador Anderson. ¿Qué dice? Una medalla deberían darle. Esa mujer es horrible. ¿Y cómo se ha escapado? Con una llamada telefónica. Un tío que imitaba la voz del senador Anderson. Parecía él en persona. La voz era idéntica. ¿La voz era idéntica? Idéntica. Vamos ya, que es muy tarde. Vamos, papá. ¿Cuándo nos vamos? Alan, por favor, tu minuto se ha pasado un poquito. Yo me quiero ir a pescar. Tienes que llevarme en canoa. ¡Vamos, vamos, vamos! Silencio todos, ¿eh? ¿Se puede saber cuándo tienes la intención de volver? Es una importante venta de electrodomésticos, no lo sé. Quisiera hablar con el abogado John Robert Howard. Soy Tony Roma. Ahora no está, vendrá más tarde. Agente 271, quiero saber a quién corresponde el número 3164591. Bien, gracias. Loving you, Jacqueline, dreaming of coconut grove. Haces que me vuelva imprudente. En el amor siempre hay que pagar un precio. Algún precio pequeño, pero hay que pagar. Pero si Archibald nos viera ahora, ¿es tan celoso? Que me lo haría pagar. ¿Y qué podría decir? No hacemos nada malo. Esto no es más que un paseíto inocente. Pero hace una hora no era tan inocente. En serio, hace 10 años que estoy casada y nunca había hecho una cosa semejante. No digas a tu marido, cuando vuelvas a verlo, lo sabroso que es el amor de estraperlo. Ay, ¡qué bruto eres! Soy un tío. Un Howard. ¿Qué? Quiero saber dónde puedo encontrar al abogado Howard. Pero yo qué sé, yo no sé nada, no lo conozco, no lo he visto en mi vida. Oiga, amigo, hace 10 minutos me dijo por teléfono que no estaba el señor Howard.
Adivino que ahora ya ha llegado, ¿verdad? Se lo juro, no sé absolutamente nada. Yo solo sé que cuando buscan al abogado Howard, tengo que llamar a esa chica, Pamela Schiff. Tengo que volver enseguida. Pues, ¿qué lo vamos a hacer? Pero voy enseguida, ¿no? ¿Me concede este baile, Pamela? Pero, oiga, que está conmigo. 2 minutos y se la devuelvo. Ser un hombre de tu peso, bailas muy bien. También tú bailas muy bien para ser un abogado. Parecido que volaba. No estabas volando, preciosa. Estabas viajando en globo. ¿Qué es lo primero que te gustó de mí? Bueno, el amor por ti me vino porque eres una joya de la cabeza a los pies. Tú sí sabes hablar al corazón de una mujer. Cielito, te espero más tarde en mi cuarto. ¿Y el ausente? Archibald va a jugar al póker toda la noche. Bien, que juegue, que juegue. Sí podremos jugar nosotros. Un poquito. Oiga, ¿quiere escucharme sí o no? Yo no conozco a ese Tony Roma ni tampoco a ese tal señor Howard. ¿Cuántas veces quiere que se lo repita? Mira, Pamela, yo soy un hombre paciente. Pero tú procura no hacer que me enfade, ¿no? Dervin, Clark. Este tío me está molestando. Hace bastante calor aquí dentro. ¿Quieres dar un paseo y tomar un poco el aire? Perdona un momento. Bueno, amigo, ¿te vas a ir por las buenas o por las malas? Por las malas. No me gustan los niños que se hacen los valientes. No te quedes ahí parado. Llama a la policía. Tranquilo, tranquilo. Yo soy la policía. Calma, señores. Calma. No ha pasado nada. No hay problema. No ha pasado nada. Calma, calma. Música. Muy bien. Oiga, yo no he hecho nada malo. Ayuda a Tony porque él me ha ayudado en el pasado. Cuando llama preguntando por su abogado, significa que está en una... Entonces le pido a Bob, que es el que hace imitaciones. Gracias. Conozco el truco de Bob. ¿Dónde puedo encontrar ahora a Tony? No lo sé. Siempre está por ahí. Ni siquiera él conoce sus movimientos. Pero un pequeño indicio, cualquier cosa que pueda ayudarme. Vamos, Pamela, intenta recordar, chiquita. Solo sé una cosa. Bien, oigamos. Su madre vive en Fort Lauderdale. Se llama Annunziata Pipino. Y él va a verla de vez en cuando. Annunziata Pipino. Gracias. Baby. Ay, perdona, mi amor. Es Chanel que enciende en mi sangre mil deseos. Sí. Desnúdate.
como el curry. Toda amarilla. Pareces un pollito. Mi pequeña bolita de piel de pollo. ¿Conoces esa canción italiana? Apela, hijo de Apolo, hizo una bola de piel de pollo y todos los peces abrieron la boca al ver la bola de piel de foca. Jacqueline, estás despierta. ¡Escóndete! ¡Haz algo! ¡Ay, madre! Tesoro, lo he perdido todo. ¿Por qué no has intentado recuperarte? Desgraciado en el juego, afortunado en amores. Ven aquí, pilloncita mía. ¡Qué buen olor! Este debe ser el apartamento. Vamos, no. Métele dentro. No, no, ¿qué me vais a hacer? Tienes miedo, ¿eh? Estás ensuciando los pantalones. Ten piedad, Salvatore. No te servirá de nada matarme. Eso lo dirás tú. Servirá para que comprendan todos los que hablan demasiado como tú que no se ríe uno impunemente de Salvatore Licuti. Creías que no te iba a encontrar en Palm Beach. Tengo oídos y ojos en todas partes. No, yo no he cantado. Debe haber sido otro. Te lo juro. No me matéis. Tened piedad. He podido hacer que te liquidaran 10 veces. 10 veces. Pero quise darme la satisfacción de mandarte yo al otro mundo. Vamos. Venid, venid. Vámonos. Hay una peste aquí dentro. Vámonos. Vamos, decidme quién ha sido. Es que habéis perdido la lengua. ¿Quién se ha puesto ese perfume de mujer? Un momento. Un momento. ¡Deprisa! ¡Coged a ese hombre! ¡Coged a ese maldito! ¡Es un testigo! ¡Hay que matarle! ¡Coged a ese hombre! ¡Cueste lo que cueste! ¡Que no se escape! ¡Imbécil! ¡Vamos, rápido! ¡Seguidle! ¡No le dejéis escapar! ¡Tú quítate de en medio! ¡Vamos! ¡No le dejéis escapar! ¡Maldita sea! ¡Vamos!
¿Le gusta este coche, señor? Sí, tengo prisa. Oiga, ¿qué tal si hacemos negocio? Yo le doy esa bañera rosa y usted me da este inodoro blanco. De acuerdo, ¿eh? Lo hago pintar de rosa este también. No, de eso me encargo yo. ¿Se encarga usted? Sí, sí. ¿Me lo puedo llevar ya? Desde luego, cómo no. De acuerdo, gracias. Como ha podido usted constatar, señora, nos encontramos frente a una joya de la tecnología más avanzada que no tiene igual en el mundo. Solo en 12 minutos y 20 segundos hemos lavado, y a la perfección, 4 fundas, 2 sábanas, 7 servilletas y otras piezas variadas de ropa blanca y de color. Y la seca, además. Por supuesto, señora, mire, esas prendas han sido completamente secadas con nuestro ultradetergente orégano. ¿Y no las plancha? No. Pues no, señora, todavía no hemos inventado un robotito aquí dentro de la máquina que planche toda la colada. Lo siento. Ah, entonces no la compro. Lástima, porque se la iba a vender a un bajísimo precio y con unos plazos muy convenientes. No, 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 no me interesa. Aunque mire, un lavaplatos sí me podría interesar. ¿No tiene uno? ¡Ajá! ¡Lavaplatos! Y me lo pregunta, basta con girar estos mandos y la lavadora se convierte en un lavaplatos. Abro la compuerta y meto vasos, fuentes, cubiertos, platos, todo adentro. Y en menos de 5 minutos está todo lavado. ¿Quiere que se lo demuestre? A ver cómo lava esos poquitos platos que hay aquí. No faltaba más, señora, permite. Oiga, señora mía, ¿no será que me ha hecho lavar toda la ropa para luego decirme que no le interesa? ¿Y ahora pretende que le lave los cacharros para luego decirme que tampoco le interesa el lavaplatos? ¿No querrá por casualidad una aspiradora y así le hago la limpieza completa? ¡Ah, una aspiradora! Sí que es una buena idea. Querida señora, yo no llevo escrito Simpson en la frente, ¿sabe? Ah, me parece que esto es un poco excesivo. Verá, es que yo vivo aquí sola y si no me aprovecho de los vendedores cuando pasan por aquí. Pero no hay hombres en esta casa, hijos, marido, veo muchas fotografías. Ah, sí, tengo un hijo que es una belleza, mire. Ah, su hijo, bien, bien. Y todo lo he hecho yo sola, sin la ayuda siquiera de su padre. Pues, oiga, a ver si me explica con la ayuda de quién lo ha hecho, porque esas cosas todavía... ¿Y ese hijo dónde está? ¿Durmiendo arriba, de vacaciones? No, no, está en Hollywood, es un gran actor de cine. Ah, claro, está en Hollywood. Ha llamado para decirme que viene a verme esta noche. ¿Esta noche viene? Entonces ha ganado usted un premio de la casa Simpson. Un estupendo premio de la casa Simpson con que voy a obsequiarla. Ahí está el coche rosa. Sí, y tiene la casa del mismo color. ¿Qué hacemos? ¿Entramos dentro y nos lo cargamos? No. Tengo una idea mejor. ¿Eh? ¿Eh? Es bonita, ¿eh? Esta es la estatua de la Virgen Coronada, obra de un maestro italiano del siglo XIV. Verdaderamente muy bonita. Gunther, ven un momento. Haz girar la estatua para que el padre pueda verla bien por todos los lados. Mira esta otra. ¿Qué me dice? Bien, bien. Es la copia exacta de la de Loreto en Italia. Perdone, padre, perdone un momento. Mírela mientras tanto, sí, mírela bien. Sí. Idiota, te he dicho que no traigas la pistola aquí dentro. ¡Llévatela! Errores como este pueden echar a perder toda la operación. Si Al Capone hubiera estado en regla con el fisco, hubiera muerto en la cama. ¡Fuera! ¡Desaparece! Señor Licuti, es Martínez al teléfono. Oiga, jefe, hemos localizado a nuestro hombre y dentro de poco será sometido a un tratamiento que le dejará inofensivo para siempre. Cuando me llamaste, comprendí enseguida que me ibas a dar una sorpresa y me dije, verás cómo Dani se acuerda de que es mi cumpleaños. Ay, no te puedo creer. ¡Ay! ¡Ay, qué maravilla! Andamos a una vuelta. Sí.
Es una preciosidad, es un sueño. ¡Ay, qué encanto! Sí, bueno, y baratísimo, ¿eh? ¿No sabes? Sí, ay, ¿verdad? Ronronea como un gatito. Oh. Y no sabes cómo corre. Bueno, te parecerá volar. Oh. Es silencioso y tiene un reprise increíble. Ay, ¡no me digas! ¡Oh, es una bomba! ¡Vaya explosión! Mamá, yo te canto mi canción de amor. Excelencia, esto no es jugar limpio, ¿eh? Estoy de acuerdo contigo, pero mi familia al completo me está esperando para ir de vacaciones. Vámonos. ¿Y mamá dónde está? Mamá. No. Mamá. Las ventanas están cerradas. Mamá. Tony, hijo mío, ¿cómo mamá, estás? Mamá, qué guapísimo estás. No te fíes de ese. Vino con la excusa de venderme una lavadora. Y de pronto me encerró. Dijo que era amigo tuyo y que iba a ser una sorpresa. Bueno, venga, vamos, andando. ¿No podrían quedarse un poquito? Les haría un buen plato de espagueti con tomate. Lo siento, pero otra vez será, señora. Gracias, vamos. No quiere. Lo siento. Mamá. Vaya un amigo. Ten cuidado, no te vaya a vender un lavaplatos. Este es mi coche. Yo no me meto en ese florero bajo ningún concepto. Vamos. Pasar por vendedor de electrodomésticos para ir a lo suyo y entrar en las casas de la gente bien. Es mi tapadera para hacer respetar la ley. No como tú, que las usas para robar las joyas a las mujeres. Yo no necesito tapaderas. Yo abro con esta llave mi belleza, que es la que me hará llegar, porque yo llegaré. ¿A dónde? A la Meca del cine. Si consigo que se fije en mí la mujer del presidente de la Paramount. Tiene 75 años. ¿Quién, ella? No, ella tiene 77. Dígame. Llénelo a tope de gasolina. 5 litros de aceite. Un poco de agua en la batería y espere a que termine de comer, pero el señor no debe darse cuenta. Quería llevar a mi familia a un pueblecito, a San Agustín. Se conserva intacto desde 1585. Todas las calles iguales, todas las casas se conservan como entonces. ¡Qué sensación tan maravillosa volver a verlo todo como era en el último! ¿Pero qué haces? ¿Te paras? ¡Voy! ¡No! ¡Tony! ¿Qué te pasa? ¡Mamá! ¡Es una fiebre de caballo! ¿Crees que podrás llegar al hospital? ¡Vamos! Yo te llevaré allí. ¡Calma! ¡Rápido! Doctor Gary Gates al 1531. Doctor Tyler al 75. Doctor Tyler al 75. Señor Feiner, enhorabuena. Su esposa le ha regalado una preciosa niña.
Yo ya tengo 5 hijos, gracias. Quisiera ver al señor que traje hace 2 horas. Ah, sí, el de lavado de estómago. ¿Cómo estaba el pobre? Estamos esperando los resultados del análisis del laboratorio. La doctora Bárbara George se ocupa de él. Habitación 91. ¿Dónde está el laboratorio? Allí, al fondo. Gracias. ¿Señor Feiner? ¿Señor Feiner? No, no es posible. Yo soy una mujer casada. ¿Y eso qué importa? Me estás volviendo loco. Hermosa pantera mía, me gustaría estar siempre a tu lado. No, no es posible. Sería un placer estar siempre junto a ti y no salir jamás del hospital. ¿Cómo te llamas? Doctora York. No, nombre de pila. Bárbara. Bárbara. Loving you. Bárbara. Dreaming of Coconut Grove. Tal vez se trate de una carencia afectiva o de un complejo infantil, la necesidad de ser amado, porque no es un tóxico dependiente habitual. Vamos, que su amigo ha ingerido tabaco de La Habana primera calidad. Y en mi opinión, espere un momento, haría bien en llevarlo a un psicoanalista. ¿Y el paciente? ¿Dónde está? Vinieron 2 señores a buscarle hace unos minutos. Yo les dije que Tony, es decir, el paciente, estaba todavía bajo observación, pero ellos insistieron. Tenían orden del senador Anderson. A lo mejor hasta tenían carné del FBI, ¿verdad? Sí. Maldita sea. ¿Pero cómo quieren que les diga que estoy enfermo? Tengo que guardar cama. Puede que todavía llegue a tiempo. Mismos que os lo llevasteis en el primer distrito. ¡Hongo! No eran los del primer distrito. ¡Hey! ¡Manos arriba o disparo! Quietos, ¿esos son amigos tuyos? ¿Pero qué amigos? Son hombres del senador Anderson. ¡Vaya a detenerlos! No, al que detengo es a ti. A ti, no a ellos. Diga. Primer distrito de la policía. Ah, el teniente Parker. No, el capitán no está. Tony Roma. En el garaje Frost de la calle 58, número 312. Voy inmediatamente. Sí, ahora mismo. ¡Maldito imbécil! Tony Roma está vivo y coleando. Y en manos de la policía. Si ese hombre habla, será la silla eléctrica para mí y para ti. Pero, jefe, le vimos saltar por los aires en su coche. ¡Ah! ¿Le visteis saltar por los aires en su coche? ¿Pero qué haces todavía aquí? Ve inmediatamente al garaje Force en el 312 de la calle 58 y no hagas el idiota esta vez. Quiero que ese tío desaparezca para la eternidad. De acuerdo, se hará. Esperémoslo. Señor, tenemos que esperar mucho. Cierra el pico.
Antonio y Roma están en coche. De acuerdo. Esto es una trampa. ¡Cuidado! ¡El coche que se va! ¡Vamos, deprisa! ¡Vamos! Mirad qué bonito sitio. Nos paramos aquí y montamos la tienda, ¿eh? ¡Alan, mira! Allá está un río. Así podrás pescar lenguados. Rica, los lenguados se pescan en el mar. Aquí se pueden pescar truchas. Bien, niños, nos paramos aquí. ¡Qué sitio más bonito! Cuidado, no os acerquéis demasiado al agua. Venga, vamos. ¡Vamos! ¡Fuera todos! ¡Echadme una mano para montar la tienda! ¡No, ven aquí, Billy! ¡Ven! ¿A dónde vas? ¡Ven aquí! ¡Vamos al agua! ¡Vamos, dame la canoa, papá! ¡Bueno, que nos queremos ir ya! ¿Pero usted quién es? Me llamo Tony Roma. ¿Y qué hace escondido aquí dentro? Yo huir de cólera, de marido celoso. Yo enamorado de todo corazón de mujer. Quiero decirme tener marido. Oh, enamorado y engañado. Pero tú hacerme olvidar mi dolor con tu belleza. Pues, ¿cómo me ve a mi cuñado? Yo, amigo, tu cuñado, por eso he estado aquí. ¿Cómo te llamas, guapísima? Débora. Beautiful. I love you. ¡Débora! ¡Qué bien cantas! Dreaming of Coconut Grove. ¿Te gusta? Sí. ¡Wow! Débora, ¿pero qué haces? ¿Estás hablando sola? No, no, Alan, no estoy sola. ¡Ay, Dios! ¡Fuera! ¡No, no, no! ¡No me entregue a Licuti! ¡No, no! ¡Que se me asesina! ¡No me entregue a Licuti! ¡No, por favor! ¡Tengo mamá! ¡Es una viejecita encantadora! ¡Camina! Anda, iros a jugar. Oh. ¿Y ese quién es? Es un amigo de Alan. ¿Has visto qué guapo es? Tiene un no sé qué magnético y fascinante. No digas idioteces. Oh. Vaya un perro guardián que estás tú hecho, tonto. Dame la pata. Hay que estar más atento, ¿sabes? Débora, vamos. Débora, vamos. Así que te escapaste de la habitación por el balcón y entraste en otra habitación del mismo hotel, también del cuarto piso, donde fuiste testigo de un homicidio de la mafia. Unos asesinos profesionales te siguieron por todo Palm Beach sin alcanzarte. Luego saltaste con el coche una barrera en la calle y después te detuve yo y te puse las esposas entregándote a un sargento de policía del primer distrito de Miami. Pero tú dices que está comprado y que llamó a cuatro mafiosos, de los cuales huiste conduciendo con una sola mano y la otra esposada. ¿Eh? Si todo eso es verdad, yo soy Lisa Minnelli. ¿Eh? Pues empiece a cantar, porque es verdad. Y lo único cierto es que yo estoy de vacaciones y que te voy a llevar al primer puesto de policía que haya, ¿está claro? No me entregue a la policía, por favor, que los hombres de Licuti me matan. Eso no cambia nada. Yo te entrego y luego a pescar lenguado. Por favor, no me entregue a Licuti. Y recuerda que mi familia no sabe a qué nos dedicamos, ni tú ni yo. Deja de llorar y pórtate como un hombre. Como un hombre, bicho. Sí, señor. Sube al coche. Marion. Me voy como una media hora. Voy con este amigo a llamar por teléfono al cruce. Bueno, prepararé la comida. ¡Alan! ¿Qué? ¿Tu amigo vendrá a comer con nosotros? No. Sí. Todo depende de esta llamada. I love you, Deborah. Thank you.
Vamos, baja. ¿Por qué no quiere creerme? Yo por razones profesionales no creo nunca a nadie. Imagínate a ti. No me lleve a la policía, por favor, que me destroza toda mi carrera, que me hunde completamente. Le nombro mi manager, le doy el 10%. O mucho mejor. 50-50. Le limpiaré los zapatos, le haré sopita de cebolla muy buena. Oye, amigo, esto es corrupción. Y la sopa de cebolla no me gusta. Venga, camina, adelante. Tenga compasión. Sopita de cebolla. Camina, camina. Aquí el capitán Browning. Ah, teniente Parker. Y luego dicen que el ángel de la guarda no existe. Entonces, ¿usted qué es? ¿Sabe que es la tercera vez que coge a esa lagartija? Consiguió escapar del sargento Hyde, que había salido del coche para abrir la puerta del garaje. Ese sinvergüenza robó el coche de la policía y lo condujo con una sola mano. Bueno, mil gracias. Teniente, ¿desde dónde me llama? Desde un bar a 20 kilómetros de Jacksonville, donde estoy acampado con mi familia. Bien, entonces llévelo a la policía de Jacksonville y mandaré dos hombres a buscarlo. No, se lo llevo yo. Su testimonio es demasiado importante. Vio a Licuti matar a un hombre a sangre fría, a Nick Ragusa. Pero, ¿de qué me habla? ¿Cómo es posible? Por favor, lo que es imprescindible es no comentarlo con nadie. ¿De acuerdo? Hasta pronto. ¿A dónde vamos ahora? Yo me voy a Hollywood como protagonista de un musical porque soy Liza Minnelli. ¿Qué le ha dicho el capitán? Ha dicho que eres un sinvergüenza. Te robaste un coche de la policía mientras Hyde estaba en la puerta esperando a los agentes. Pues no es verdad. El sargento estaba esperando a los mafiosos. Él fue quien los avisó. Tienes razón. Hyde está comprado. Pero es que se ha convencido ya. Sí, porque ese garaje no tiene puertas. Olvídese de que yo vaya a declarar, porque no tengo la menor intención de que una banda de gánster me corte el cuello y menos en la cárcel. Y además, ¿quién diablos conoce a Sericuti? Yo ni he oído hablar de él. Pero tú sí le conoces, le has oído y le has visto. Y vas a declarar porque la gente como Licuti y Hyde tienen que acabar en la cárcel y fuera de la circulación. ¿Comprendido? ¿A usted qué le importa? Déjeme en paz. Además, hay otra cosa que no me convence. ¿Cuál? ¿Por qué el senador te tiene tanta rabia y quiere cogerte personalmente? Porque las joyas las ha recuperado todas. Bueno, la verdad, todas menos una. Esto me lo quedé yo. Enséñamelo. Eso no vale nada. Ah, no creo que un anillo de este género. Ah, claro. Ahora lo comprendo todo. ¿Qué ha comprendido? Todo, todo. Tú no te preocupes que a ti no te ocurrirá nada. Usted no conoce a la mafia. Tú no me conoces a mí. Oye, Marion, quería decirte que tengo que ausentarme por un día. Lo siento muchísimo. No sé por qué tienes que marcharte. Estamos teniendo unas vacaciones estupendas. Perdona, cielo, pero se trata de un trabajo. Lo comprendes, ¿verdad? Sí, claro. La Simpson no puede prescindir de ti, ¿verdad? ¿Por qué no te buscan un sustituto para tu mes de vacaciones? Eso es lo que digo yo. Oye, ¿dónde se ha ido mi amigo? Lo he visto irse hacia allá con Débora. Marion, no te enfades, ¿eh? Maravilloso. Tony, me querrás siempre. Toda la vida, muñeca mía. Pero aquí está tu cuñado, que quiere que me vaya con él para un asunto de electrodomésticos. Yo me casaría contigo mañana, por la mañana. Pero tengo que irme al extranjero, amor mío. ¿A dónde, Tony? Italia. Funiculí, funiculá. Italia. El país de los amantes. Sí. La tierra de Romeo. Sí. No te preocupes por Alan. Yo hablaré con él. A mí nunca me ha negado nada, ¿sabes? ¡Cuánta felicidad! Tony, mira cómo vuelan los pajaritos. Oh. ¡Ay, Tony! ¿Qué es eso? Tenemos mucha suerte, muñeca.
Ya sabes lo que dice el refrán. Cagada del cielo, se cumple mi anhelo. Ya he terminado. Pues vámonos. Vamos, Grant. Nápoles, Nápoles. Para una pareja en viaje de novios, Nápoles es una etapa obligatoria. Y Capri, qué belleza. Incluso Taormina. Taormina, fantástico, fantástico. Pero todo eso dentro de 8 meses o un año. ¿Un año? ¿Por qué? Porque Tony tiene muchos asuntos que arreglar. Ya se lo he dicho a Marion. No, no y no. Nosotros nos quedamos mañana por la mañana, antes del mediodía, y nos vamos a Italia. Y tú no podrás impedirlo porque soy mayor de edad. Pero eres menor de aquí. Y no se hable más del asunto, ¿me oyes? Débora tiene razón. ¿Y ahora por qué lloras? Porque tengo que llamar a mamá. ¿Y por qué? Porque le dije a dónde iba, pero no cuando volvía. ¡Mamá! Marion, voy con Tony a llamar por teléfono. Echa de menos a su madre. Vamos, Tony, en marcha. Nier, 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 Nier. Mamá. 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 Está enferma. Mamá está enferma. Mamá. 7:35:0 segundos. 7:35:10 segundos. Así que querías saber la hora. Yo te abro. Marion. Marion. Qué raro. Ni siquiera Gran me viene a recibir. Quietos, ¿dónde están? Manos en la nuca. Si obedecen, no les haremos daño a nadie. Vengo de parte de Salvatore Licuti. Usted tiene a Tony Roma y nosotros tenemos a su familia. Le proponemos un intercambio. ¿Dónde están los niños? En mi tienda, bajo control. No se preocupe. Pero si intenta algún truco... Bueno, en fin, me parece que me he explicado. Venga, despachemos, tenemos prisa. He comprendido. Nuestro coche está detrás de la curva. Frank, Johnny, Buster, vámonos. Perfecto, sean buenecitos, no se muevan y todo irá bien. Cuando nos hayamos ido, todo esto les parecerá un sueño. ¡Ven! ¡Tony! ¡Oh, perdona, Tony! ¡Tony! ¡Tony, amor mío! Estaba preocupadísima por ti. La vida es un rock and roll. ¿Qué quieres decir? Que hay que saber saltar a tiempo. Yo, por no saber saltar a tiempo, me he ganado una bofetada terrible. Alan, ¿estás bien? Todo bien. ¿Pero quiénes eran? ¿Qué querían? Un asunto de espionaje industrial. Ese muchacho es nuestro proyectista. Querían llevárselo por las buenas o por las malas, pero no lo han conseguido. Ánimo, pequeñín. Ven con papá. Niños, recoged todas vuestras cosas. Bob, ven aquí. Desmonta la tienda y vámonos. Os llevo a un camping aquí al lado donde hay vigilantes y una cancela con barrotes. Está bien. Recogedlo todo y quedaos con el coche. Nosotros nos vamos en tren. ¿Entendido? Gran. Gracias. Buen chico. Perdone, teniente, pero no podía haber reservado un vagón de primera. Ya, muy bien, listillo, para que nos pusieran una bomba y saltáramos todos por los aires. Nos las estamos viendo con la mafia. Cojamos este, que es el último.
Así, cuando el tren pare, quedará muy lejos de la estación. ¿Qué le ocurrió meterse a policía? Bueno, podría decirte que fue por casualidad, pero fue porque lo elegí. Ahora ya está todo muy claro. Yo siempre he creído en un mundo mejor y he pensado que era mi deber dar buen ejemplo. Muy bien. ¿Y siempre ha estado en la brigada electrodoméstica? No, antes, cuando estaba más delgado, era bailarín. Y dígame, ¿todos esos críos son suyos o son adoptados? Jeffrey es hijo de un presidiario. Yo hice que condenaran a su padre. Ya has visto a Yo-Yo. La encontré en Vietnam, en un pueblo destruido. La habían abandonado. En cuanto a Murphy, Murphy nació porque Albert quería una hermanita, así que yo... ¿Pero qué haces, duermes? Este tío tiene más cansancio que delincuencia. Sargento, aquí hay polizones. Fuera, el viaje ha terminado. Oiga, es que tenemos que llegar a Miami esta noche. Sí, ya llegaréis a pie, pero antes tenéis que pagar la multa. Está bien, soy el teniente Parker de Servicios Especiales. Estamos en misión. A sus órdenes. Cierren la puerta. Discúlpeme, teniente. Si puedo hacer algo por usted, solo tiene que decir... ¡Cerrar la puerta! Vamos. Lo siento. Gracias, sargento, gracias. No. Yo me ocupo de ellos. Están a punto de llegar a Miami. En un tren de mercancías. Ahora sí que no pueden escapar. Hemos avisado a todos los estados del sur. Sí, pero a pesar de eso, ayer tarde Jack Delgado cogió a su mujer y a sus hijos de rehenes. ¿Y qué consiguió con ello? ¿Librarse de una buena bofetada? Sí, porque se largó con las armas. Pues Delgado es un tío que vale. Para mí esos dos valen más. No deben volver a escaparse. Esta vez no saben que sabemos dónde están y que los tenemos controlados. Que el tren haga varias paradas antes de llegar a Miami, ¿de acuerdo? Registrad todos los vagones, uno por uno. Tengo ganas de hacer una necesidad. ¿Qué has dicho? Que tengo que hacer pis y no sé dónde. Pero, hombre, cada vez que estamos juntos, tú y yo, tienes que hacer una necesidad. ¿Cómo es posible? En la vida, para triunfar, el hombre necesita mear. En la vida, para triunfar, el hombre necesita otras cosas, no solo mear. Dormir, comer, bailar el rock and roll. Claro, rock and roll. Bueno, vamos a ver, este es un vagón de ganado, ¿no? Y los animales también hacen pis. Ya está, aquí, por esta vez. No puedo más. Venga, ven aquí, baila el rock and roll, anda. Muchas gracias.
El tren se está parando, mire. No, el tren se está marchando. Los que nos paramos somos nosotros. Jefe. ¿Qué? No hay nadie. Ni siquiera un cadáver. Ni siquiera una gota de sangre. Lo han conseguido otra vez. Se han escapado. ¿Pero cómo? No hemos perdido de vista el vagón. Por aquí se han ido. Hace 3 o 4 kilómetros que se dieron cuenta y se largaron. Hemos hecho más de 1000 disparos contra un vagón vacío. ¿Y quién sabe dónde estarán ahora? ¿Por qué estás tan callado, Tony? Cuando nos paraste haciendo autostop hablabas como un loro y ahora te has quedado mudo. A veces el silencio también habla. Hagamos una cosa. Yo me pongo atrás con Alan y tú vas aquí delante con Olivia. ¿Olivia? Beautiful Olivia. ¡Wow! Loving you, Olivia. Dreaming of the coconut grove. ¡Qué bien cantas! ¡Qué guapa la terciopelada! Sí. A mí los hombres con barba siempre me han vuelto loca. Sobre todo cuando son grandes y fuertes como tú. Amor mío. Oh, Alan, quiero ser tuya. ¿Me oyes? ¿Pero qué pasa con tu amigo, Tony? No dice una palabra. Por lo visto no soy su tipo. No, todo lo contrario. Cuando estábamos los dos sentados ahí detrás, me dijo que estaba locamente enamorado de ti. Entonces, ¿por qué está como una momia? No te preocupes, ya conoces el refrán. El que calla, otorga. Tony, no puedo más. Me has puesto nerviosita. Paremos en algún sitio, por favor. Entrad y preparadlo todo. Nos veremos dentro de 5 minutos, ¿de acuerdo? ¿Por qué no ahora? Vamos a comprar champán. Con una copa de espumante por el Roma. ¡Es fascinante! ¡Tengo que suspirar! ¡Adiós! ¡Adiós! Óyeme, desgraciado. Te he seguido la corriente porque estamos en una situación excepcional, pero si te has no creído... No se enfade. Necesitábamos un transporte para ir a Miami. Tenemos un transporte para ir a Miami. Yo soy un policía. No puedo robar automóvil. No lo roba usted, lo robo yo. Y después le llevo. Ande, suba. Espera un momento. De la 111 y la 112, hay una nota para ustedes. La dejaron esos dos señores. Buenos días. Queridas Kathleen y Olivia, por motivos de absoluta necesidad nos vemos obligados a llevarnos prestado vuestro coche. Podéis recogerlo en el garaje Frost en el 312 de la calle 58, con el depósito lleno. Nuestro agradecimiento. Los halcones de la autopista, pero tú has visto qué cara.
¡Eran payasos! Oh, vaya, vaya, el teniente Parker. Me alegro mucho de verle, porque me ofrece la posibilidad de darle las gracias personalmente. Y en cuanto se me presente la ocasión, tengo intención de proponerle para un ascenso. Esto creo que es suyo, senador. Temía no salir elegido. Y pensé que una pequeña ayuda de Licuti fue un momento de debilidad. ¿Cuándo concluye su mandato? Dentro de un año. Pero quizás sea mejor que presente mi dimisión ahora. Sí, en efecto. Así empezamos la operación de limpiar la ciudad. Hasta otra, senador. Bien, lo de uno ya lo hemos solucionado. Ahora vamos a solucionar lo del otro. Ve al 144 de la 22 Oeste, porque a estas horas ese no está en casa. A mí esa idea suya no me gusta nada, la verdad. Pues más vale que te guste, porque solo tu testimonio puede acabar con Licuti y compañía. Después de eso, tú serás un hombre libre y eso me parece que es lo más importante. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Es importante, ya lo sé, pero ¿y qué pasa si sale mal, eh? Si sale mal, solo te puedo garantizar un funeral de primera clase por cuenta del Estado. Suerte ya al toro, suerte ya al toro. Reconozco que me siento seguro porque voy con usted. Vete a aparcar allí al fondo y cuando le veas llegar, espera un poco y después entra. ¿No tiene miedo de que me escapes? Sí, 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 sí. Sería el mayor error de toda tu vida. Ya. Y después el funeral por cuenta del Estado, ¿eh? ¿Quién es usted? ¿La señora Hyde? Sí. Soy el teniente Parker, de la Brigada Especial de la Policía. ¿Puedo entrar? Sí, sí, pase. Prepara las maletas, nos vamos. ¿Así, de repente? Sí, así, de repente. Me han dado un permiso y no quiero perderme las vacaciones. ¿Y qué hacemos con Fred? ¿A mí qué me dices? Está con tu hermana, que se quede un poco más y ya iremos a buscarle. Y no hagas más preguntas. Coge las maletas. Tenemos que irnos ahora. Tú estás huyendo. Dime la verdad. ¿Pero qué estás pensando, Nora? Han descubierto que te han comprado y vas a huir. ¿Quién te lo ha dicho? Se lo he dicho yo. Teniente Parker, ¿cómo ha entrado usted en mi casa? Por la puerta, amigo. Nora. Ni el recuerdo de nuestro hijo le ha conmovido. ¿Era necesario decírselo? Era necesario por la salvación de tu familia y la de tu vida, si haces lo que te digo. No, 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 no hay nada que hacer. Son demasiado poderosos. Se puede escapar de ellos una vez, puede que dos. Y 100 veces, si se quiere. Haz como te dice Edward, por favor. No comprendes que es inútil. Nadie puede salvarse de la mafia. Haría falta una intervención sobrenatural. Aquí está. La intervención sobrenatural. Hola. Me manda el Padre Eterno. ¿Puedo tomar un café? San Lázaro. Un santo importante. Había una estatua como esta en mi pueblo. Mi madre me llevaba al santuario. Íbamos a San Lázaro a pedir la gracia. La gracia. Era un santo muy bueno. Nunca le negaba la gracia a nadie. Pero con el tiempo aprendí que la gracia es mejor buscarla por cuenta propia. Perdone, el señor González, que quiere verle. ¡Ah, González! Gracias por haber venido, González. Usted me llamó y yo he venido. Oh. Dígame, ¿cuál es el problema, don Salvatore? Si no le importa, estamos esperando a Tony Cardi. Luego hablaremos, ¿eh? Ah, Tony Cardi, hace un siglo que no le veo. Me alegrará mucho verle. Sí, sí. Thank you.
abrir la puerta. Y esta es la situación. Por eso necesito vuestra ayuda. La situación es grave. Lo sé, lo sé. Si consiguen tener oculto al testigo hasta que empiece el proceso, la cosa se te va a poner fea, Salvatore. ¿Eso es todo lo que tienes que decirme? ¿Quién te sacó del lío en que te metiste en Cerdeña? Tú no hace falta que me lo estés recordando siempre. No discutamos, no hace falta discutir. Ahora lo importante es ponerse a actuar. Tenemos hombres por todas partes, lo encontraremos. Y debéis recordar siempre que nuestra organización es como... ¡como una casa! Yo soy un ladrillo, él es un ladrillo y tú eres un ladrillo. Destruid un ladrillo. Uno solo y la casa se os caerá encima. Diga. Soy Hyde. He cogido a Tony Roma. Sí, aquí conmigo. ¿Y el otro? El policía que estaba con él. Consiguió escapar. Tony Roma se tiró del tren en marcha. Llegó al aeropuerto y cayó literalmente en mis brazos. ¿Y o qué estás esperando? ¿Por qué me has llamado? ¡Métele un balazo en la cabeza! ¡Mátale! ¿No comprendes que como policía estás acabado? ¡Sabe que estás con nosotros! Sí, es verdad, pero tiene una declaración escrita o no sé qué que ha entregado a un abogado. Está dispuesto a tratar con ustedes. Entonces tráele aquí. Entra por la puerta de atrás. Lo trae aquí. Hyde trae aquí a Tony Roma. Entonces se acabó el problema. No, ha dicho que... Ha puesto por escrito todo lo que sabéis, se lo ha dado a un abogado. Vaya. Podría ser un bluff. No, no lo creo. No, no lo creo. Tony Roma tiene cerebro aquí dentro. Pero eso lo sabremos pronto. Hyde lo trae para acá. Ya lo veréis. Nos vemos. Ya iba siendo hora. Bueno, ¿qué tienes que contarme? Me acuerdo, señor Licuti, de cuando estaba detrás de las cortinas en el hotel de Palm Beach y vi cómo se cargaba aquel pobre amigo suyo. Ni Ragusa merecía morir y tú también. Esa famosa noche, tú deberías haber estado en cualquier parte del mundo, menos en esa habitación. Y porque estaba por casualidad en aquella habitación, no merezco vivir. Veo que coges las cosas al vuelo. Bueno, basta, ¿qué esperamos? Yo te diré lo que estáis esperando. Que os diga que la famosa noche detrás de las cortinas lo vi todo. Y lo escribí todo. Datos, fechas y nombres. Lo metí todo en un sobre y lo dirigí al abogado con todo detalle. Y le dije al abogado que si en 2 días no aparecía por allí, llamase a la policía diciendo... Tony Roma no ha vuelto. Ya os lo había dicho. Canalla. Tú calladito, te denuncio a ti también por corrupción. Es un bluff. Tú espera. Has dicho que estás dispuesto a negociar. Adelante. Ah, sí, esto sí que se llama razonar. Tú, sin tantas historias, lo que tienes que hacer es depositar $1,000,000 en el banco Berkeley de las Bahamas. ¿Comprendido? Yo ahora me despido y me voy. Luego tú depositas el dinero y yo te doy el sobre. Es lo que queremos. ¿Qué queréis? El sobre. Es que el sobre es mi vida. Primero el dinero y luego el sobre. ¿Quién es tu abogado? El abogado Howard, ¿lo conoces? Dame su número. 31-24-71. Muy bien. Diga, despacho del señor Howard. Quisiera hablar con el señor Howard personalmente. Le paso a la secretaria. ¿Sí? ¿El señor Howard? Un momento, por favor. Voy a ver si está libre. Howard. Sí, soy el abogado Howard. Sí. Podría ir a verle. Pero con 2 condiciones. Una, la autorización de mi cliente. Y segunda, la absoluta garantía de mi seguridad. Me parece lógico. La primera es fácil.
Le pondré al habla con su cliente. En cuanto a la segunda, ¿usted qué propone? Advertiré a todos mis empleados. Si no vuelvo dentro de 2 horas, aténgase a las consecuencias. Deme la dirección. 277. Calle 8. De acuerdo, ahora voy. La mafia sabe hasta hablar, ¿verdad? Mira, nuestra organización, a la que ustedes llaman la mafia, tendrá de vez en cuando algún fallo. Pero sabe poner al mal tiempo buena cara. Y pagamos siempre. Dame el sobre. Las condiciones las hemos establecido ya con Tony Roma. Y serán escrupulosamente observadas. El sobre. Policía, servicios especiales. Soy el teniente Parker. Quedan detenidos por asesinato en primer grado. ¡Matadlos! Ahí dentro. Voy a echar un vistazo. Thank you.
ya he terminado. ¿Pero por qué no me adviertes nunca que eres tú? ¿Me puedo ir ya? Todavía no hemos terminado, y lo sabes. Perdone, se me había olvidado. ¿Y yo, teniente? ¿Va a hacer un informe? No, nada de informes. Llama al capitán Browning y dile que venga a recoger toda esta basura. Gracias. ¡Vamos, vamos! ¡Moveos! ¡Vosotros también! ¡Deprisa! Tú y yo nos veremos las caras algún día. Teniente, suéltame. Dentro de exactamente una hora estaré libre bajo fianza. Solo nos pueden acusar de resistencia a la fuerza pública. Excelencia, ¿estará fuera dentro de una hora o son solo fantasías? No si es homicidio premeditado, daños físicos a personas, asociación para delinquir, y podría seguir así hasta mañana, amigo mío. Pero tendrán que probarlo. Tendrán que probarlo. Tenemos un testigo ocular. No, 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 yo no he visto nada. A mí no me mire, yo no he visto nada. Excelencia, entonces todo dependerá de que el testigo llegue con buena salud al proceso. Me acuerdo, señor Licuti, de cuando estaba detrás de las cortinas, en el hotel de Palm Beach, y vi cómo se cargaba ese pobre amigo suyo. Y Ragusa merecía morir, y tú también. Esa famosa noche tú debías haber estado en cualquier parte del mundo. Ya me ha metido miedo el cuerpo, ¿está satisfecho? ¡Vamos! ¡Mamá! Gracias, Parker. Bueno, ¿qué? He terminado, ¿verdad? Después de este magnífico golpe y de este brillante éxito, y considerando que el senador quiere mantener el asunto en el máximo secreto, por lo que a mí respecta, eres libre de irte. ¡Fantástico! Thank you, sir. Excelencia. Ven aquí, ven. Serás libre para él. Para mí todavía no, hijito. Carísimos hermanos, habéis venido a la casa del Señor para que vuestro amor sea santificado ante Dios por el ministro de la Iglesia y de la comunidad. Por eso debéis manifestar ahora vuestras intenciones. Deborah Smith, ¿aceptas como legítimo esposo al aquí presente Antonio, Rosario, Archibald, Pipino, para amarle y respetarle en cuerpo y alma hasta que la muerte os separe? Sí. ¿Y tú, Antonio, Rosario, Archibald, Pipino, aceptas como legítima esposa a la aquí presente Deborah Smith para amarla y respetarla en cuerpo y alma hasta que la muerte os separe? ¡Eh! ¿Pero a dónde va? ¡Venga aquí! ¡Venga aquí! ¡Verás cómo vuelve!